Intendencia de Montevideo. Señores, ya está por comenzar la categoría en pelo, así que vamos a la tabla de posiciones. En primer lugar, Agustín Mirabases tiene 22,5. Está segundo Juan Cano con 20. 17 tiene Nelson Garafoni, 17,25. Félix Señorinha tiene 17. Y lo acompaña Facundo Brión también con 17. Bárbaro, hay tres que están cerquita. Y si repasamos un poquito más, viene Enzo Tomasini con 15,75. Tiene también 15,75 Marcos Rodríguez. Leandro Urquiza, 15,25. Maximiliano López, 14,25. Es decir, están todos muy cerquita en la categoría en pelo, muy parejo. Les cuento que vamos a tener la Tropilla, la Desprolija, los hermanos Teixeira, que va a estar entrando, y el que va, y Agustín Miravalle, por ejemplo, que va primero en esta categoría, va a montar uno de los caballos de la Desprolija, va a ser la monta número 8. También Enzo Tomasini, que va sexto, Félix Señorina y Nelson Garafoni, todos montan en la Desprolija. Pasamos después a la Soñadora de María Tejera, de Río Negro, que va a, en este caso, lo va a montar tanto Leandro Urquiza como Facundo Brión. Estoy nombrando los que van primero. Y después, Juan Cano, por ejemplo, va a montar la santiagueña de Carlos Salva de La Valleja. Es para que vayan haciendo boca y aquellos que realmente están siguiendo el puntaje sepan dónde posicionarse. Joaquín Pérez va a ser el primer jinete que va a salir en la categoría en pelo. Hay mucho para contarles. Quedan dos montas en la categoría en pelo, hoy y mañana. Así que sí será importante visualizar esta genética. Señores, todo el comentario de Miguel Ángel Olivera. ¿Cómo la ves? Parejita, bien, ¿no? Bien, bien. ¿Sabe qué? Sí. Tengo que mandar un saludo a una persona que va viajando. No sé si llega, porque en el momento que llega ya no nos puede mirar más. Van para Maldonado. Cristian Cebolla Rodríguez con la gente del plantel de Plaza de Colonia. No me digas. Van a jugar a Maldonado. Pero si nos iba mirando. No vino para. Tendría que haber venido. Lo esperamos mañana, que venga mañana, va a estar libre. Bueno, mirá. Sí. Bueno, el agradecimiento enorme por estar siguiendo las jineteadas a todo el equipo. Y mucha suerte en mi cuadro, mucha fuerza en mi cuadro. ¿Usted de Plaza Colonia? Sí, soy bárbaro. Es mi gente. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno. Saludos, Cristian, entonces mucha suerte. No sé, capaz ya están jugando, pero alguno le va a avisar si. Que le mandamos el saludo. Bueno, un saludo. Se comunicaba con María afuera, pero nosotros estamos trabajando adentro. Claro. Bueno, el saludo para él. Capaz que viene y pide una volada. Trompillero acá. De la Sencillita tiene trompilla bellaco también. ¿Ah, sí? Algún día va a llegar al Prado, ¿cómo no? ¿Y usted lo ha visto jinetear o no? No, jinetear, no, él no jinetea, no, se cuida. Anda de a caballo, sí, pero jinetea no. Pero ¿quién sabe? Capaz que pide una volada, ¿quién le dice? Es tropillero. Tiene tropilla, Juan Prado es el tropillero que tiene él, le cuida los caballos. Y anda muy bien la tropilla La Sencillita allá en el departamento de Colonia, y ha andado en fiestas como Valentina Parcero y todas fiestas grandes. Mirá qué linda información. Sí. Y viene Joaquín Pérez, el hombre de Ramón Trigo, departamento de Cerro Largo. Se prepara Enzo Tomasini de Colonia, Tomás Berreta de Fray Bento de Río Negro y Pedro Lascuaga, el hombre de la patrulla, departamento de 33. Palenque 1. Ahí lo vemos a Joaquín Pérez. Exactamente las 15:36. Está comenzando la categoría en pelo. Queda muy poco para que finalice. El Prado en la 95ª edición. Un saludo para la abuela Polla y el Tata Gastón de parte de Chuli. Gracias, querido, por este mensaje. Vean cómo trabaja en el encline el hombre dando la vuelta con el tiento y la crinera, retorciendo la crinera en el tiento y dando la vuelta ahí en la mano para quedar asegurado. Este es el clásico estilo de los crineros, ¿no? Es decir, la forma auténtica de inclinar un potro. Buenas tardes, quería aclarar que el jinete Luis Rodríguez de Pago de Sarandí, el chico de Cuadra, un paraje del departamento de Urano por ruta 100. Un saludo de la familia Zapata Cabrera, que está mirando de paso a los toros. Gracias por la puntualización y por hacer ustedes también parte del espectáculo. Joaquín Pérez, hombre de Ramón Trigo de Cerro Largo. Agrandándolo, fe y fantasía. Joaquín Pérez. Linda monta, un trabajo completo, los apadrinadores también. Anduvo bien el muchacho. Agualito Quebrayón. Lucido, lindo. Siempre le fue ganando el hombre.
si bien a veces medio le descalzó una espuela, él lo trabajó con el rebenque, bien sentadito siempre, muchacho, ganó su jineteada Joaquín Pérez. La pregunta es si Pocholo Delgado, el dueño del Paleta Quemada, es algo del capataz. No, nada. Son apellidos iguales nomás. ¿Sí? Pocholo era de aquí de Montevideo. Sí, señor. Era de los de la tablada también, tropero de la tablada Pocholo también. Años en Semana Santa se realiza ahora que el pago del litoral. Saludo también para Mariela la Curvelo, está en Comodoro Rivadavia, me comunica María, que está mirando desde allá de Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut. Sí, va a ser esto Enzo Tomasini, lo recíamos, comentábamos recién. Enzo Tomasini tiene 15,75, comparte la tabla de posiciones con Marcos Rodríguez. Dio una vuelta de honor este hombre el domingo pasado, en la primera jornada de jineteada. Saludo grande a la gente de Río Negro, Leticia Cornu, que he perdido información dónde anda, pero va a estar por allá, seguramente. Hace muchos años que no nos vemos con Leticia. Repasamos que Agustín Miravalles, el hombre, va primero en 22,5, alguna puntualización que me hacían recién, ¿eh? Eso es tradición también, sí. ¿Vos decís, che? Seguro que sí. Ah. ¿Qué carta dice? Voy al rey, dice el comisario. Vamos a andar al comisario. Allí no hace sentir el rigor de la chuza. Quiere tirarse, se enoja, no desacomoda. Ay, qué lástima. Qué bárbaro, ¿Cómo lo sacó, eh? Magual que parecía que no iba a rendir nada, no sé cómo lo desacomodó el muchacho. Vamos a ver la reiteración, a ver qué pasó. Allí salió dos manos peleándolo, ¿eh? Va a sacar el rebenque, bro. ¡Ah, barbaridad! Se vino sobre un costado. Sacó el rebenque, entró a castigar. Magual bárbaro, ¿eh? Lo bajó. A Tomasini. Enzo Tomasini, el hombre de Colonia, Tomás Berreta, de Fray Bento, de Río Negro, lo veíamos en la reiteración. Viene Pedro Olascuaga. Un saludo a mi familia, a los portacuarembó. Siguen llegando. El olor de los corrales, compañero, llega acá. Se siente, ¿no? Estamos cerquita de las mangas de los caballos, por eso siente el olor de los corrales acá. Sí, ¿no? Es un olor gaucho. Solamente yo lo distingo. Lo aclaro que oscurece, ¿vio? Palenque número 3, Pedro de la Escuaga. Perdió el rebenque, cayó. Qué potro bárbaro, no sé si no lo quebró el muchacho. La mano salió muy dolorida, la mano. Barbaridad, qué potrazo. Vamos a ver la reiteración ahora. Vean que salió. Agarró la bolsa ya con el revén que ven ustedes, ¿no? Le pegó un tirón en la mano con el del tiento que le haber quebrado algún dedo, ¿ven? ¿Cómo salió ese muchacho? Ay, barbaridad. Pegó un tirón. Tiene como la mano lesionada también. Sí. Ya les voy adelantando que mañana vamos a estar a partir de las 13 horas con 20 minutos. Empieza 13:30, ¿eh? 13:30 empieza el ruedo mañana y nosotros vamos a estar unos minutos antes. Pasada la 1 de la tarde, ya vamos a estar ahí preparados para salir al aire, porque mañana se adelanta una hora. Está bien. Bueno, ahí está. Bien, señores, estamos ahora con la monta de Félix Señorina, el hombre de Rocha, ¿eh? Félix Señorina viene cuarto. Tiene 17 puntos. Mañana adelantamos media hora. Entonces la jineteada en el ruedo. En vez de empezar a las 14 horas, empieza a 13:30. Para algún distraído por ahí, nosotros vamos a comenzar 10 minutos antes con la transmisión en vivo.
estaba pensando yo, el de mandarle este abrazo allí por Tacuarembó. Palenque 1, Félix Señorina de Rocha. Le viene ahora Palenque número 1. Está cuarto. Cayó el domingo pasado y ha tenido una buena performance. Salió Félix Señorina, Vamos, paisano, vamos. Bueno, Señorina. Tordillo lindo, pero no rindió mucho, Corcovió prácticamente muy poco. Lo vamos a ver escarbando allí nomás. Vea la salidita allí. Se va ahí nomás. Eso fue lo más fuerte que le hizo. Esa media vuelta, esa vuelta. Y después lo vamos a ver picando hacia adelante, pero prácticamente como galopeando. Viene el jinete, cumplió su monto. Se viene ahora Nelson Garafoni, está tercero en la competencia en pelo. Hombre que dio dos vueltas de honor, el domingo y el lunes. Cayó en dos oportunidades. Tuvo una muy buena monta el jueves y ayer hizo 2.75. Tiene 17.25. Con ese nombre de cheque, parece que se resalta. Está a 5 puntos del primero, con una vueltita de honor, con lo alcanza a Miravalle. Se acomoda ahí. Qué cerquita, ¿no? A pesar de que tiene caída, el hombre anda cerca. Sí. Tiene dos caídas, lo que pasa es que y dos vueltas a honor el domingo y el lunes. Dos jineteadas grandes. Claro, dos jineteadas grandes. De haber sumado algún puntito, ¿sabes? Claro, estaba arriba. Nelson Garafoni, el hombre de Guichón, departamento de Paysandú. Se viene en el potro de la desprolija de los hermanos Teixeira de Tacuarembó. A ver qué pasa con Garafoni. Puede tener una linda monta. Vamos a ver qué pasa con el hombre de Guichón. Ahí lo vemos, Hay campana. Nelson Garafoni salió Nelson Garafoni. Vamos, Guichón, ese vamos. Peleando a los señores. Galaconea, Rosillo. Bueno, sí, una linda monta. Está lesionado en la pierna izquierda y festeja, Sintió el golpe realmente. Qué bárbaro. Están lesionados. Estos muchachos que vienen a jinetear este año, estuvieron sin faena durante 2 años. Sí, ahí vemos la reiteración. Linda monta, ¿eh? Se queda en la vuelta, Rosillo, en la vuelta. Poderoso potro, el hombre lo va campeando. Bueno, hay un detalle, pero bueno. Pero lo linda, pasamos por alto. Está lesionado el hombre también. Sí, hay que ver que el compromiso de cumplir la monta. Infelizmente, apoya el pie izquierdo cuando cae. Salvó la monta. Por eso te digo, estos muchachos que estuvieron 2 años sin jinetear, sin faena en ningún lado de parte del país. Entonces, claro, están desentrenados. Por más que hagan algún ejercicio en el propio establecimiento y que estén trabajando, claro. Este es un deporte que se practica. Deporte bravo, fuerte. Esto es presencial, completamente presencial. El aplauso para el hombre que va rengueando con la pierna izquierda. Bravo. Hombre grande, además. Está todo listo para que salga Patricio Hernández, el hombre de San Carlos de Maldonado. Siete puntos tiene Patricio. Cayó en 3 oportunidades. Vamos a ver si suma para estar entre los 15 primeros. Hoy está en el lugar 21. Está lejos. Arranca el moro. Vamos, Patricio. Le va a dar seguramente.
Bueno, salvó la campana, no salvó la campana, ¿eh? Anduvo bien. Igual allí entretenido. Vamos a ver la reiteración, qué le podemos encontrar. Vamos y vamos. Al pescuezo, acá, cogoteada, no se puede. Eso lo castiga todo el jurado. Dice que lo castiga, ¿eh? No, no podemos hacer eso. Bueno, Patricio, cumplió la monta. Antes se jineteaba mostrando el pecho, ahora lo menos que muestra. Ah. Bueno, está. Ahora que llegamos a la cancha, Tomás Gonzalo, que para hasta el último cartucho, ustedes saben que es así, desde que se preparan para encarar lo que es. Ah, sí, algunas puntualizaciones aquí. Si no lo cogoteaba, era para vuelta, ¿eh? Sí, capaz. Sí, cogoteaba. Con elegancia, sentado, haciendo cintura. Como se, permanentemente. No, eso una cogoteada permanente. Eso no se puede. Es como andar arrancando Marcela. Usted dice permanentemente conociendo. Sí. Levantando la Marcela. Del piso. Poder trabajar y recuperarse. Qué bárbaro. Qué lindo, ¿eh? No se corta con tijera la Marcela, no, con delicadeza. No, de raíz no. Hay que cortar con tijera. Si no, no florece más. Ahí, corta con tijera. Se corta la flor. Ahí está. Y qué rica la Marcela, es buena, buena la Marcela. ¿Sí? Tiene propiedad de barba la Marcela. Dice que. Con la sangre, que dice que afina la sangre. Afina la sangre. Sí. Previene la clorosis. Mira, pero a mí me está atacando, así que. Necesito la Marcela para que se haga. Para la clorosis. No, está pronto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, se conocen, pero no se quieren. Bueno, vamos a ver esta, Juan Meirelle. De piedra sola. Barbaridad, el potro, ¿no? En los enterrones tremendo. Lo fue descansando, lo desacomodó, lo llevó al costillar y me lo bajó. Sí, señor. El verso se había cortado y por flores de repente. Flores tiene tanta gente y ellos una parcería. Y aquí están en la patria mía diciéndonos presente. Se viene Miravalle, compañero. Sí, señor, ahí estamos ahí. Caballada de Teseira. Agustín Miravalle, que dio dos vueltas de honor en el correr de la semana, tiene 22,5. Ayer, ante la duda de algunos también que me escribían, 2,75 hizo ayer. En la monta de ayer, cuando sale por atrás, ajá, y bueno, lo salvó la campana. 6. Hizo el domingo y el lunes hizo 5. Así que viene Agustín Miravalle, el hombre de 33, tiene 22,5. Hay que estar atento con los potros de la desprolija de los hermanos Teixeira. Vamos a ver cómo se prepara entonces. Atento todos, ¿eh? No se mueve nadie. A ver, ¿estás atento? Te cuento. Es Agustín Miravalles, el hombre de 33. Va primero en la categoría en pelo. No te muevas. No. No vayas a buscar nada. Quédate quietito. Tenés tiempo después de la monta. Son 8 segundos. Vamos arriba. Vamos a ver qué pasa. Está sentado el caballo. Está sentado, no da suelta. Ahora sí va a dar. Vamos, Fer. Sazonado a rigor de pingo, que parte la rodilla. Les dije que era bueno. Este sí que muestra el pecho, bien sentado. Linda. ¿Qué quiere que le diga? A mí me gustó. Capaz que no es para tanto, pero no, una monta. ¡Ay, güey!
Ahí salió bien puesto siempre. ¡Ay, vuelta! ¡Qué Dios, linda, no, qué linda es! ¡Qué linda es, sí, señor! Siempre por derecho, pero tuvo unas venidas bárbaras el Potro. Y el hombre con elegancia, como se debe jinetear mostrando el pecho. ¡Felicitaciones! Vuelta Agustín Mirabal. ¡Está de honor para Agustín Mirabal, es 33! Y ahora es muy difícil, ¿eh? Muy difícil que le saquen el primer lugar, ¿eh? 22,5, aunque quedan todavía algunas montas y una faena de mañana. Sí, sí, sí. Pero viene sí, sí, primero sí, Miravalle sí, y dio sí, vuelta sí, de honor. Sí, 22,5, va a sumar arriba de 5 o 5 puntos. Así que vamos a ver entonces cómo queda Miravalle. Pero está en la tabla de posiciones de los mejores del Prado en la categoría en pelo. Queda tan solo mañana, me imagino la mirada de Juan Cano, que va a ser la penúltima. El hombre de Mina, que sí, va señor. A por la santiagueña. Sí, señor. Agustín Miraballe, que acaba de montar con la tropilla, la desprolija de los hermanos Teixeira. Algunos me escribían que la cantaban, la estaban gritando, ¿eh? Sí, sí, qué linda, la verdad, salió muy bien. Gracias por las acotaciones, por los comentarios, por la precisión justamente de Miguel Ángel. Saludos, un fuerte abrazo, dice Rita y Washington de La Paz. Pero Rita y Washington, ¿cómo anda? Che, Rita, ¿no hiciste una torta frita? Queda lejos para que traiga, ¿no? Bueno, pero vamos por ahí, no vamos pasa nada. En La Paz. Qué lindo, bueno. Con unos buenos vinos, que saben la vuelta, capaz que hay unos buenos vinos. Vino y torta frita, ¿cómo la ves? Un saludo enorme a nuestro amigo Álvaro Vaz, que está allá por el norte del territorio nacional. El saludo enorme, un gran compañero de trabajo, ¿eh? Muchos años trabajando. El saludo para Alvarito Vaz, ¿eh? Yo te lo voy a pedir. Dale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Palenque, Palenque número 3. Se vino Horacio Lapido. Bueno, no rindió mucho esta, salvó la monta el hombre, pero medio encarrerado, medio. Alvarito Vázquez supo ser buen editor y además estuvo tocando al Macieras. Pero, mucho tiempo. Ahí viene linda, ¿eh? Ahí viene linda. Ahí viene linda, pero medio encarrerada. Va a pechar la empalizada, no pechó. Salvó la monta, la pido. Nos envían fotos que de niños. Mirá vos esta foto. El Benja. ¿Vio? No hay campana que lo pare. Pero lo dejo a usted para la vuelta, ¿o no? Es el amigo Agustín el que lleva la bandera. El que honra la patria entera como un sonoro clarín. Desde el principio hasta el fin ha demostrado su altivez. Se jugó con brillantez sobre el lomo del bellaco. De esta forma lo destaco al hijo de 33. ¡Qué linda! Décima de Miguel Ángel Olivera. Por si quedan dudas, dice el efecto de la transmisión por la foto que nos envían los niños, ¿no? Qué bárbaro. Si podemos qué volcar lindo, esta tradición a estos gurisitos qué que. Qué lindo, esa es la misión, esa es la misión nuestra. A los sí, que señor. Son camperos y a los que no también. A los que no, que se arrimen, que vayan aprendiendo, conociendo nuestras raíces. Ahí está lo nuestro. Con esto se salva la patria, señor. El Benja revoleando el sombrero y el poncho, ¿eh? Gracias, ¿eh? Un saludo para Mirta. Ah, está, ¿te portaste bien con tu suegra, no? Claudia, Agustín, Joaquín y Bernardito, el saludo, ¿eh? O Sebastián, el saludo para ustedes. Gracias por estar mirando en el living, no se despega nadie. Che, Bernardito, hacete las tortas fritas ahí para la suegra. Este muchacho monta de volada, ¿no? Alcides Medero. Sí, Alcides Medero es la primera volada en la categoría en pelo, el hombre de Tacuarembó. En el último potro de la desprolija de los hermanos Teixeira, Cantala, es mi pollo, me dicen. Qué grande, ¿eh? Y la cantamos, ¿no? Bueno, puede ser como... ¡Vamos! Bueno, qué lástima, ¿eh? El lindo y gateado. Lindo y gateado. No lo pudo andar el muchacho. Vamos a ver la reiteración. Muchacho que hace su primer monta seguramente en el programa. Una salida tremenda, gateadito. Lindo, lindo. El hombre también viene trabajando lindo, ¿eh?
pero lo va desacomodando, les engancha una espuela y lo baja, lamentablemente. Estos tienen sus matices del árbol que hay en la vida, pero la cosa encendida, la vejez deja raíces. Vamos al contacto con nuestra compañera Alfonsina Maldonado, porque hay vuelta de honor para el hombre que va primero en la categoría en pelo. Hay vuelta de honor de este crack, 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 crack. Estamos acá con este hombre. ¿Cómo sentiste el potro? Nos conocíamos y bueno, se dio por suerte. Yo voy a hacer lo mismo que ayer, porque estos hombres hablan poco, pero este hombre es buen compañero, es divino, es humilde, es todo, es un crack. ¿A quién le dedicamos esta vuelta? Para mi tío, que me está mirando desde allá arriba, y seguramente me dio fuerza. Y bueno, para todo la barra. Vos me querés hacer llorar, ¿no? Estoy con ganas de animar yo. Llore si quiere, llore si quiere. Le mandamos saludos y fuerza, que te están mandando desde arriba. Y nuestro gran abrazo, nuestra estábamos esperando esta vuelta de honor, ¿verdad? Qué bueno, impecable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias realmente, ¿eh?, al hombre que dio la vuelta de honor en la palabra de nuestra compañera ahí, que en la entrevista, Agustín Mirabás. Ahí vemos la reiteración. Y entonces el muchacho de Libertad. Sí. Una lucha tremenda. Y bueno, creo que cumplió la monta Santiago. Palenque 3, Palenque 3. Viene quinto Facundo Brión. El hombre de Ramos Trigo. Ay, che, cómo cayó, ¿eh? Bueno, Facundo. Ay, cómo cayó, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Vamos a ver la reiteración. Salió medio encarrerado, miren, ¿eh? ¿Ah? Barbaridad, barbaridad. Se va encarrerado prácticamente. Nomás él lo desacomoda y lo baja. Yo, pa. No fue jineteada, ¿eh? No fue nada porque salió a la carrera el potro. Ya estamos con los potros de la soñadora, de María Tejera, de Río Negro. Se siguen preparando los jinetes. En esta categoría viene Emanuel Montero, Palenque número 1, William Pereira en el 2 y Agustín Riva en el 3. Se viene el hombre de la Larrañaga Soñano, se prepara Agustín Riva, un voladero de Astilleros Colonia. Hermosa tarde aquí en Las Criollas, no se mueve nadie, muchísima gente ha llegado. Las tribunas están completas, están repletas. Impresionante, yo creo que después de 2 años, estas criollas han concitado la presencia de muchísima gente, con muchas ganas lindo, de venir. Qué lindo, qué lindo. Que la suerte nos acompañe y se sigan desarrollando todas estas cosas. El pueblo las necesita, el pueblo las quiere. El pueblo las apoya y es un divertimento sano para todo el mundo, indudablemente que aparte de tener los orígenes de la patria, estamos viviendo una fiesta familiar, como los viejos campamentos de las guerras gauchas. Sí señor, palabra bien justa por cierto, ¿eh? Una hermosa tarde de sábado 16 de abril. Realmente. Vamos bajando despacito el telón a este prado que va a quedar en recuerdo de muchos. Ah, Monterito, bueno. Manuel bueno, Montero. Montero. Sí. Este no fue golpe, Montero, salió parado. Está deshecho también, ¿eh? Y bueno, es lo que decíamos de los jinetes, ¿no? Sí. Hay muchos jinetes golpeados, sí. Falta de ejercicio. Esto es un deporte que hay que practicarlo. Es bien presencial. ¿Eh? Imágenes del dron. Anda bien el chofer hoy, ¿eh? Anda bien, sí, cómo no. Especial de bien. Imagínense en unos años cuando andemos con los autos voladores. ¿Eh? Estacionamos entre Llegaré yo a los autos voladores. No va a llegar, lo vamos a buscar la tablada en 2 minutos, mire, por aire. Seguro, vamos. Por aire, sí. Si ya están los drones, le ponemos un poco más, ¿sí? Lo agrandamos un poco y ya está. Miren que está fumigando en el campo, sí, con drones. Están fumigando, sí, sí, con drones. Yo lo vi en la reciente Expoactiva, unos equipos enormes, realmente, que estaban ya trabajando en el campo, esos drones. Ahora no
Y recorriendo los campos y cuidando las majadas también. Seguridad también, claro. Se reúnen los vecinos, compran drones y lo largan. Importante para cuidar las majadas, tiene que ser muy bien. ¿Qué te parece? El tema es de los perros. Ah, sí. Es un capítulo aparte. Señor William Pereira, el hombre de Cerro Pelado, viene el palenque número 2, se prepara Agustín Riva de Astilleros Colonia, un voladero, vamos a ver qué pasa con este jinete. Reitero, los primeros en la categoría en pelo, Agustín Miravalle, Juan Cano, Nelson Garafoni, Félix Señorina, Facundo Brión, Enzo Tomasini, Marcos Rodríguez, los 7 primeros en esta categoría, así que ustedes vayan sacando sus anotaciones y preparándose, ni que hablar, para la fiesta del labrador. Pero eso lo vamos a contar más adelante. Ahí vemos en el palenque número 2. A palo y a palo, barbaridad. Bien, bien, bien. William Pereira. Bueno, cumplió la monta Pereira, Cumplió la monta. Vamos a ver la reiteración, un bagual medio encarrerado también. Cortó para adelante nomás y bueno, el hombre lo trabajó con el rebenque, medio le descalzó las espuelas, volvió a reenganchar. Se sentó bien ahora. Sigue trabajando con el rebenque y le va a parar seguramente el hombre. Va a tener la campana jineteada cumplida entonces William Pereira. Agustín Riva de Artilleros Colonia. Sí, señor. Se viene ahora, Agustín Voladero. El nombre de Artillero se prepara, Rolando Correa, Esteban Bandera, John Siré, Maximiliano López y Leandro Urquiza, bajo la atenta mirada de María Tejera. ¿Por qué? Porque la tropilla, la soñadora, es de sus pertenencias, de Río Negro. Bueno, vamos, vamos, vamos. Salió peleando los señores, paisanos, ¿qué categoría de volada? Le afloje, Agustín, no le afloje, Agustín, le vamos a parar. Gurisito, salió a dos manos, se quedó con casi toda la crinera también. Esto es mala en los gurises después. De viejo estilo los jinetes salían a pelear a dos manos. Pero mire, ahí como va bien puesto, medio los acomoda, los lleva a la cruz. No lo saca, no vuelve al lomo. Vamos a volver al lomo. No me le afloje, Agustín. Bueno, y le va a parar, Finalmente cumplió su monta. Está pasado, Bobby, Se prepara la harina, dice. La harina buena. ¿La harina buena? 5-0, dice. Son malos, son. ¿Vio cómo es? Este pasó, lleva 6. Sí, se viene. Están los muchachos, están inspirados. Pero sí. Lo que la semanita que le echan, Inspira. Vamos a ver el Lolo Correa, entonces. Viene Rolando Correa, el hombre de Dolores Soriano, es de allá de sus pagos, este hombre de Soriano. Sí, de esa tierra de Soriano. Yo soy de Colonia, somos vecinos. Ah, usted, claro. Sí. Ah, está ahí al lado. Mis hijos sí son nacidos en Cardona. En Cardona, sí. De Cardona. No estábamos tan lejos, ahí está. Usamos la vida, estamos los lados. Sí, Florencio Sánchez Cardona. Sí, señor. Decíamos, Washington Montañés, que la suegra le decía, bueno, mijo, me voy para Colonia, y se daba vuelta en la cama. Parece que tenía la cama justo en el límite. Muy bueno. Me gustó. Bueno, cumplió la monta Correa, un puerto tosudo, un puerto fuerte, en mucha fuerza. El hombre anduvo sacando su monta, si bien no se lució mucho, Magual que picó, va adelante casi siempre. Allí unos enterrones bárbaros le fue, soportando el paisano y trabajando con el rebenque a dos lados. Ahí medio se levanta, sigue trabajando con el rebenque, finalmente le gana Rolando Correa. Se viene Esteban Bandera. John Siré, Maximiliano López, Esteban Bandera, palenque número 2, el hombre de punta de Valentín de Salto. Tiene 10,5, está en el lugar número 16, pero bueno, una vueltita y lo deja arriba, Una vueltita y lo deja entre los primeros 5 o 6, pero haciendo boca para el día de mañana. Vamos arriba,
Vamos a ver qué pasa con Esteban Bandera. Cayó ayer Esteban, vamos a ver qué pasa hoy. Arrancó el Corcovia a la tornilla, señores. El canto el Corcovia. Levanta tierra, se viene ligerito, ligerito para adelante. Échalo dos manos. Allí, el trabajo, Julio Díaz, entre apadrinadores, vean ustedes, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Caballo ligero el moro de Julio, ¿eh? Vamos a ver la suelta, salió prácticamente cortó por derecho, picando en el piso, pero no, prácticamente viene a encarrerarse sobre la mitad del ruedo, ahí está, se va a encarrer, lleva la mano al Tuz, el muchacho, entran los apadrinadores y ahí entra Julio, qué lindo trabajo, felicitaciones a los muchachos apadrinadores, ¿eh? Esto también es espectáculo. Se viene John Siré, 13,5, decimotercer lugar hasta ayer. Vamos a ver qué pasa con esta monta. La monta del hombre de Suárez Canelones para, con la estoy, tropicia de la soñadora María de María Tejera. ¿Eh? No estoy. Para un poquito, no, para. Agárralo de ahí. Está sentado. Corcovia del Colorado, señores, quiere volver en las pastas, volvió nomás, va a volver de vuelta, sí, pero lo lleva por la buena loca, aguanta, yo sí, no puede. Quedó enojado el hombre. Sí, lamentablemente venía linda ahí. Fracciones de segundo, no sé, lo bajó el animal. Ahí lo vemos en terrón bárbaro, ¿eh? Se queda en la vuelta y lo viene campereando, lo viene llaveando y lo cansa, un caballo potente, fuerte, y a la vuelta finalmente lo va cansando, le saca la escuela y lo baja, ¿eh? Pero estaba casi sobre él. Habrán dado 6 segundos. Qué bárbaro. Se viene Maximiliano López, el jinete de Montevideo, que ayer dio vuelta a honor, va en noveno lugar. Tiene 14,25 para Maximiliano López. Vamos a ver si repite una vuelta de honor que dio ayer, el Viernes Santo. Se viene Maximiliano López. Voy a saludar a Michael Techera por Caraguatá, encargado del campo de Batoví. ¿Vos sabés, che, que el patrón le prestó la tele hoy? Sí, jugador. Hoy y mañana. Che, la devolvés el lunes. El lunes. Muchos lo miran por el celular también. Ya ves que se ve en el celular. No sé cómo hacen, pero la gente lo saca el celular. Cantidad de gente que lo mira en el celular. Bueno, esta fue enredada, no sé si salvó la campana Maximiliano o no, un bagual que salió para atrás de los palenques, lo vemos ahí. Ahí salió trabajando con el rebenque, siempre en la vuelta se quedó el zaino, poderoso caballo también. Allí nomás se quedó, medio la vuelta otra vez. Sí, bueno, y allí como que lo desacomoda y lo baja. A fracciones de la campana también, ¿eh? Se viene Leandro Urquiza, va Leandro Urquiza, va en octavo lugar o comparte. Está octavo, lo que pasa es que Enzo Tomasini y Marcos Rodríguez tienen el mismo puntaje. Séptimo, octavo lugar, ¿eh? Para Leandro Urquiza, el hombre de Cerro Colorado, sale el palenque número 2. Le la vuelta a honor ayer también, Leandro Urquiza. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí está la tropillera. María Tejera, de la soñadora, de Río Negro. Es el último potro de la soñadora, la de Leandro Urquiza. Y va a entrar inmediatamente después la santiagueña de Carlos Alba de La Valleja. Esta es la monta número 20, son 30 en total. Se viene Leandro Urquiza del Cerro Colorado. ¿Quiénes van a salir? Se los cuento en algunos minutos nada más. Lo que les adelanto que Luis García y Federico Pereira son los que se preparan para las próximas montas. Tiene Leandro Urquiza, Cerro Colorado. Vamos a ver si repite la vuelta, Leandro. Por dos
años. Ahora más difícil. Ahí salió. Se le queda la vuelta acá. Bueno. Difícil el gateadito, difícil. Lo vamos a ver en la reiteración. Luego bajó al muchacho cerquita nomás. Vean la salida. Como que salió extrañando algo el Potro y allá ahora sí entró a corcoviar y allí lo desacomoda y lo baja, ¿eh? Mirá. Ah, wow, bárbaro este gateado. Entramos con la tropilla de la santiagueña, de Carlos Alba. Sí, alguna puntualización. Dice que son potros muy limpios. Sí, andado bien. Sí, esta caballada nueva ha andado muy bien. Se viene la santiagueña de Carlos Alba, Luis García, Federico Pereira, Marcos Rodríguez, Luis Páez, Hugo Teixeira, Sergio Jordán, Facundo Mesía, Nanuel Rivas, Juan Cano y Héctor Quiroga. Son los jinetes que quedan en la categoría en pelo. Allí en los coronillas también, Juan Julio de León y toda aquella paisanada de esa parte del país. Hay campana. Se va García, se va Luis García, se va. Allí está la mirada, se vienen al palenque número 3. Se van a arreglar. La vuelta por allí, no quiere cortar, se patea la espuela, señores, se atraviesa, se vuelve. Bueno. Linda el overito. Salió enojado el muchacho de a caballo, anduvo allí, creo que le cumplió la monta. Ahí vemos la reiteración. Allá le puso los fierros medio atrás para que lo sintiera mismo. Ahí lo viene trabajando un caballo chico, un hombre grande. Medio lo desacomoda, le vuelve al lomo de vuelta. Se va pateando las espolitas al revés que va atrás y adelante. Y allí suena la campana, allí cerca, nomás ya estaba la jineteada cumplida prácticamente. Veamos la reiteración de Luis García. Viene Federico Pereira, el hombre de Cerro Largo. Voladero, También, Federico, ¿no? Pereira, voladero. También muchachito joven. 5 voladeros en esta categoría. Sí, señor. Muchos lesionados. Se prepara. Y ahí ya está la campana, la orden está. Se viene jovencito, Sí, señor. Tendrá 18, 19 años. Se oscura. Impresionante, ¿no? Este gurisito también un garrón bárbaro, unas ganas bárbaras de jinetear que salió aveneando, peleando un potro tremendo potro que tocó este gurito. No era para una volada, pero bueno, vio, han metido puntos para la tropilla el potro, Bueno, futuro como jinete tiene, muchacho. Muy bien, Vamos, vino potro el palenque número 1 para Alfonso Teixeira. Voy con Marcos Rodríguez de Costa Azul, Canelones. Se viene el hombre de Costa Azul, Marcos Rodríguez, atento Costa Azul. Marcos Rodríguez que tiene 15.75, que cayó el primer día, pero que ha tenido una buena, buenas montas, 4.25 y ayer anduvo muy bien. Sí, está séptimo. Compartiendo justamente el sexto lugar con Tomasini. Siguen saliendo, llegando un montón de mensajes. Buenas tardes acá,
comiendo un asado y mirando el Prado desde Amarillo, departamento de Herrera. Pero qué lindo Pago. ¿Cómo quedó el asado, che? Buenas tardes, genial trabajo de ese equipo de TV Ciudad. Nos gustaría que nombraran y dieran los nombres también de los palenqueros, padrinadores. Gracias de San José de Mayo. Vamos a pedir la lista de los palenqueros y apadrinadores. Sí, tenemos que pedir. Porque los nombramos mañana permanentemente nosotros, sí, pero por lo que vemos en pantalla, ¿no? Buenas tardes, soy el Pelau Romero desde Mercedes Soriano. Muy buena transmisión. Saludo a mis hijos Romina y Lucas de Freventos. Saludo al Pelau, un amigo. Buenas tardes, hermosa transmisión. Qué cosa linda nuestra tradición. Excelente trabajo. Saludos desde Artigas, pueblo Bernabé Rivera, Yacaré, familia Montaña, Soria. Señores, le mandamos un saludo que está cerquita ya. Buenas tardes, saludos para todos. Muy buena transmisión de familia Pérez. Los miramos desde Flores. Hola, buenas tardes. Les mando un gran saludo y felicitaciones por la televisión de la jineteada. La verdad, excelente. Le deseo una pronta recuperación a los jinetes accidentados. Soy Luis Flores, de Paso de los Torres. Que viva la tradición. Vamos, señores. Con el Marco Rodríguez, salió el Marquito Rodríguez. El chorre, ven que el paisano, señores. Enganchadita las horquillas, se va para adelante. Sin pena ni gloria, le echan los mandos dulces. Vengan los empadrinadores. Y se quedan con el Marco Rodríguez. Bueno, vamos a ver la reiteración de la jineteada lindona también, la de Marco. Vamos a ver lo que la reiteración salió fuerte. Un zaino grande, pesado de fuerza. Se va hocicando en el piso. El hombre viene enganchado siempre, se va por derecho, eso sí, trabaja con el revén, que después entran los apadrinadores. Tiene su jineteada cumplida, Marcos Rodríguez. Buenas tardes, muy buena transmisión desde Raigón, San José. Lo miramos todos los días religiosamente. Familia Delgado Castelluccio. Bueno, un saludo grande a la gente de Raigón, toda esa paisanada amiga, Loquito Martínez, todos aquellos amigos de allá. Ese lindo Pago. Palenque número 3, Luis Páez de Castillo Rocha. Con los caballos de la santiagueña de Carlos Alba de La Valleja. Vamos a ver qué pasa. Es precioso caballo, ¿eh? Allí el palenque número 2. Y nos venimos el 3. Allí se está preparando Alba, entonces. Jinete Luis Páez. Castillo Rocha. Rocha. Van a salir en cualquier momento la gente, comer, disfruta de las tribunas, señores. En una tarde linda. Ya tenemos todo lo que es las tareas de personal de campo. Dalton Delgado, que es capataz de campo. Eduardo Rodríguez, capataz de manga. Gabriel Rivera, capataz de manga. Nicolás de León, entrada al ruedo. Gustavo Mazuki, en la portera, salida al ruedo. En las planillas, Homero Martínez. Vamos a ver y vamos a seguir nombrando de a uno, ¿eh? Palenque 3, palenque 3, para Luis Páez. ¡Vamos! ¡Ah, barbaridad esa! ¡Bueno, me lo baja! ¡Qué barro! ¡Linda llegó a esta, eh! ¡Barbaridad! Lo bajó, está muy trajinado este jinete, ¿no? Pero qué salida la Rosilla Bárbara, ¿eh? Así se queda medio renegándose y lo baja. Prácticamente no la anduvo nada el hombre. Tenemos a Claudio Portillo, que está alcanzando los potros. Los desensilladores, tenemos a Agustín Furet, a Horacio Núñez y a Hermes Silva, además de Pablo García. En el palenque 1 tenemos a Edgardo González, a Walter Ferreira, a Fernando Arambide, a Walter Iturburúa en el palenque 2, Aldemir González también en el 2 y en el 2 Alcides de Auta. Son tres palenqueros por palo. Sí, señor. Bueno, una linda monta ha sido esta también, ¿eh? Hugo Teixeira, vamos a ver la reiteración, que salió lindo la oscura. El hombre bien puesto siempre, tirando con el revén que viene enganchadita, la lleva. Le va a ganar. Se queda medio en la vuelta allí. Se queda medio en la vuelta de Verapica buscando el centro del ruedo. Y viene la campana, gana el hombre entonces. Es Hugo Teixeira. Adolfo Barbosa, Gabriel Cubeitiño y Luis Huelmo están en el palenque número 3. Los rondaneros tenemos a Jorge Cugnetti y a Nelson Franco, rondanero 1. Rondanero 2, a Pablo Willebar,
y a Leonardo González. En el rondanero 3 tenemos a Néstor Urce y Rubén Martínez. Apadrinadores Diego Guedes, Abilio Antunes Maciel, Julio Díaz, Rubén Espinosa. Seguimos, hay mucho más para mostrarles, pero ahora se lo vamos a contar más adelante. Apadrinadores también tenemos a Héctor Fernández, a Nicolás Furet y a Joan Luzardo, además de Álvaro Méndez. Después tenemos los porteros, campaneros, lo vamos a contar en algunos minutos nada más. Un montón de gente, ¿no es cierto? Impresionante. Se viene Sergio Jordán de Bichadero, entonces. Sí, señor, se viene Sergio Jordán, el hombre de Bichadero, palenque número 2, y la monta número 26. La 29 va a ser la de Juan Cano, que va segundo, ¿eh? Ya les adelanto. Vamos, Jordán. No hace sentir el rigor de la yusa. Allí se le queda el revoleo, señores. No quiere cortar, no quiere cortar como un trompo. Ahora sí, parece que va a querer. Suena la campana. Y ayer, bueno, cumplió la monta, Jordán. Una palusa que salió ahí nomás. No fue gran cosa, pero por lo menos para el jinete rindió los puntos que le puedan dar los jurados a este tipo de jinete. Ahí se queda medio en la vuelta, allí. Se queda medio en la vuelta, después ya no rinde tanto tampoco, pero el hombre le ganó. El hombre anduvo bien, cumplió su monta el jinete Jordán. Se vieron voladeros, se llama Facundo Mesías, el hombre de Biasini. Andaba bien Mesías, ¿eh? Es bien de a caballo. Este está asegurado para el año que viene en las ruedas ya. Sí, señor. Hizo una vuelta de honor con 5.75. Una de las mejores montas de la jornada, ¿no? De ayer y de la semana, porque había tenido uno en Miravalle de 6. La más alta había sido esta de 5.75. Así todos los voladeros son traídos por los jinetes que ya están en la rueda, ¿no? Dice, a ver, Dalton, si me la haces un lugarcito o lo pones de voladero porque este anda bien. Claro. Y entonces capataz de campo se apoya un poco en ellos también. Y bueno, pues tiene ahí a la palabra, quédate. Tienen la comida, tienen la cama, se quedan ahí en donde se quedan los jinetes. Y hablando del personal de campo, tenemos al portero de Pelosi, a Andrés Arriaga, al campanero Carlos Ramos, al de la alfalfa Enrique Pérez, de peón tenemos a Rudy Alba y Ernesto Viera, de asistente a Paola Cunha, de asistente veterinario a María Sánchez. Ah, bueno, esta vez le tocó perder, ¿eh? Facundo Biasini, qué lástima, ¿eh? Facundo Mesías, de Biasini Salto. Vamos a ver la reiteración, ¿qué pasó ahí? Salió bien puesto, pero un bagual raro, che, lo bajó. Medio encarrerado, no sé. Es claro que no ha bajado, como otros hombres también. Los golpes no le hacen bien aquí, en la rural del Prado. Se vino nombrando el personal que está trabajando aquí en el marco de estas criollas, son muchos. En la cocina, cómo nombrar a Sara Amarillo, a Ana Alfonso, a Doris Amarillo, a Luis Centeno, a Facundo Pérez en la parrilla, el servicio de trailer de Rubén Garbarini, a Mariana González en la Vuelta de Honor, al igual que María Santos, el jurado de Tropilla también, a Marcos Alonso, a Víctor Brión, a Wilde Núñez, el jurado de jinete Carlos Casas, Emilio Raskin, a Jerson Machado, a Miguel Vigliante, también jurado de jinete, jurado de espuelas, Alejandro Cabral, a Uberfil Concepción de Floreador, a Wilker Izaguirre de Floreador, a Carlos Figueroa de Relatores, a Nicasio Márquez de Relator, a Leonardo también Cuadrado de Locutor, un saludo para Leonardo, a los veterinarios Valeria da Silva y Álvaro Modernel. Todos quienes están trabajando en el ruedo, son muchísima gente, realmente lo que hacen de cada vez mejor estas criollas. El saludo para Bati, ¿cómo estás? Mandarle saludo a mi esposa Blanca Troche, que es terrible. Bueno, el saludo para vos entonces, Blanca. Blanca, ¿cómo andás? Vos hiciste la torta frita, porque me parece que el Bati ni ahí, ¿no? Bien, señores, siguen llegando mensajes y mensajes, bueno, y de manera que va cayendo la tarde más todavía. Se viene Naruel Rivas, sí, el hombre del tropezón de Canelones. Naruel Rivas. Tiene 13.75, va en 12º lugar.
Lugar número 12 para Naruel Rivas. El hombre que tuvo una monta espectacular ayer. No se alcanzó la vuelta, pero fue de 4.75. Buenas tardes de Sarandí, de Gutiérrez. Saludos para mi cuñado Julio Olivera, mi cuñada Inés Araujo, mi cuñado Odulio Olivera y mi cuñada Odilio Olivera. De pasarte del cuñado Isidro Martínez, muy bueno su programa. Sigan con la tradición, los felicito por el programa. Saludos para ustedes. Muchísimas gracias realmente. Arrancó el Colorón con Naruel Rivas. En enganchadita, las horquillas no le quiere dar mucho, señores. Ah, se bueno, no rindió nada esta, ¿eh? No rindió nada la santiagueña, este potro. Vamos a ver la reiteración. La suelta. Y fue una suelta normal prácticamente. Igual que salió así de media vuelta, nomás como salen todos después. En unos altos cortones nomás, sin mucho poder, en el más que pareciera que está cansado, bueno. Sí. Ganó el jinete. Bueno, atento que se viene Juan Cano, el hombre de Minas. Che, vos que sos hincha de plaza, me dicen. Sí. Usted que es hincha de plaza, sí. Yo como lo trato, ¿no? Sí. Dice que juega mañana a las 3 de la tarde. Ay, ¿cómo iban hoy a Maldonado? Y vuelve a concentrar, capaz que ni, ¿no? Capaz. Concentraban allá. Capaz que entendió mal María, pero bueno. Ah, si no, se capaz que los muchachos están concentrando allá. Sí. ¿Vio? Porque hacen zapping, ¿vio? No sé si juega tampoco con Deportivo Maldonado, ¿no es cierto? Juan Cano. Capaz que iba de turista. Que, le dejó pegar. No, le mostró la foto del hombre. Ah, bueno. La foto del hombre. Juan Tón en el hombre. Que Cebolla, si estás ahí. Sí. A ver, ¿dónde andará Cebolla? Y dónde juegan y pasarle el número de WhatsApp de acá. Ahí está, ya se lo pasamos. ¿Dónde juegan y si es hoy o es mañana? 099-312-095, ¿eh? 099-312-095. Viene Juan Cano, lleva 20 puntos. El hombre que supo dar la vuelta de honor el primer día de jineteadas. Vamos a ver, tiene 20, está a 2.5 de Miravalles, pero Miravalles dio vuelta de honor, ¿eh? Es la única vuelta de honor de esta categoría en pelo en la jornada de hoy. En la jornada de hoy, sí, señor. Vamos a ver. Vamos, ¿qué pasa con Cano? Está a 2.5. Atención, Mina, que va tu pollo, dice. Sí, señor. Sí, señor. A la gente de la sierra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lástima! Ya arrancó de vuelta. Unos 15 nomás, señores. Se va sobrando Juan Pablo Cano. ¡El aplauso! Bueno, no rindió nada. La gente queda feísimo. Ganó el hombre, pero no me gustó nada. A ver cómo salió. Ay, cómo va a hacer eso, man. El hombre que viene peleando los puntos, no puede hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? No rindió prácticamente nada todo eso. Compañero del trabajo, esto de andar en la huella. Falta la monta de Héctor Quiroga de Paraje, San Luis. Ruta 22, es un voladero, La verdad que tuvimos una sola vuelta y con esta vuelta de Agustín Miravalle. Se corta. Está difícil, corta. ¿Sí? Sí, sí. Está difícil para sacarle el puesto. Donde mañana aguanta arriba de caballo, queda primero. Este gurisito. Gurisito lindo. Ese es un hombre de caballo. Es lindo. Qué potro, ¿no? Mire cómo le abre las piernas. Tremendo, animal. Como medio metro de ancho el lomo, hermano. Y el gurisito viene, macho. Vamos a ver la reiteración. Ese es el futuro jinete. Vea cómo salió. Tiene una fuerza bárbara, muchachito, porque mire que potro grueso. Lo lleva bien enganchado. Una fuerza bárbara, el oscuro, pero le gana el muchacho. Qué lindo, felicitaciones entonces, Héctor Quiroga. Es de mi pago también, de allá de Paraje San Luis, departamento de Colón. Somos todos buenos de allá. No, miren que en Florida también, En Florida hay buenos también. No, sí, pero señor. ¿Cómo? No se crea que se le va a llevar de arriba. Sí. En cualquier momento hacemos una entre departamentos. Hacemos, no pasa nada. Sigue dando criollos el tiempo. Bien, señores, está la fiesta criolla del Labrador. No se olvide, anotó. Gran fiesta criolla del Labrador en Ombúes de Ventancor, ruta 12. Y número 95500. ¿Lo anotó, Marcela, para ahí? Bien, ¿va a ir usted? Sábado 14 de las 12 horas y el domingo 15 de las 9 de la mañana, más de 100 montas. Hay concurso de riendas genetadas en cuero con más de 30 voladas en potro y potrillos.
concurso de payadores, espectáculos artísticos y mucho más. El domingo hay desfile de carretas, concurso de esquiladores, todos los días termina con baile. Todo lo recaudado tendrá como destino el hospital de Tala. Organiza Milton Costa, 092-55-1614. Gran fiesta criolla del Labrador, sábado 14 y domingo 15 de mayo, en Ombú de Ventancón, en ruta 12, kilómetro 95-500. Anotó 092-55-1614.